Okay, hello, welcome to a new edition of Salón Internacional. Bienvenidos al Salón Internacional. Hoy tenemos tres grandes invitados, William de Christchurch, Alan desde Concepción y Gonzalo desde Santiago de Chile. Creo que ellos tienen muy buenas historias juntos. Le vamos a dar un minuto a cada uno para que se presenten, nos digan algunos de sus títulos y la idea es que vamos a escuchar sus historias y tendremos algo de tiempo para preguntas y respuestas a cada uno de nuestros invitados. Así es que el primero va a ser William. William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, genial estar aquí, entre comillas. Bien. Una de las preguntas que nuestros seguidores quisieran hacer es saber cómo se conocieron con Alan y Gonzalo y cómo fue el acercamiento con respecto al trabajo. Y por favor, no me corrijan, pero estoy casi seguro, cuando conocí a Gonzalo, creo que conocí de hecho a Gonzalo a través de Alan, no estoy 100% seguro. Creo que uno de mis socios escritores, que es Christian Gossip, creo que él me puso en contacto con Alan. Y de ahí en adelante fue una interconexión que Alan conoce a Gonzalo, Gonzalo conoce a otro, otro a otro. Y ha sido interesante ver
las distintas conexiones que uno saca de las personas y no ha sido nada más que un gusto. Fantástico. Estoy compartiendo el sitio web de Beyond Reality Media. Así es que si pudieras hablarnos un poco de todo este fantástico trabajo que has estado realizando. Bueno, me acuerdo, ¿dónde está? ¿Estuviste el año pasado en la Comic Con? Sí. Sí. Hemos estado en Comic Con creo que 3 años. Íbamos a ir este año, pero bueno. Pero los últimos 3 años hemos estado y los últimos 2 años los chilenos estuvieron al lado de nosotros, cosa que ha sido irónica y un poco también divertida, la casualidad. He estado haciendo, ciertamente lo he estado planificando por más de 20 años. Recuerdo haber tenido alguna vez una conversación, creo que en el 2000, así que 20 años atrás, con Walter Simons. Y de venderle lo que fue The Warden. Yo pensé esta idea, de hecho, un par de años. Y quiero decir 2006, 2008, quizás 2008. Llegué a Los Ángeles con Christian Gossett, que hace el estilo de la revista, y que trabajó en The Warden conmigo. Me fue a recoger y me iba a quedar en su casa y el otro día nos íbamos a ir en auto a la Comic Con. Y en lugar de eso me dijo, no, nos vamos a San Diego al tiro. Y me subí, venía de 12 horas volando y me subí al auto por 3 horas. Así que yo estaba bastante cansado. Y no siempre estoy en mi mejor momento cuando me siento así, obvio. Así que, bueno, empezamos a conversar y le dije acerca de esta idea que yo tenía para una historieta. Y me dijo, sí, deberíamos hacerla. Sí, esto es una buena idea, es algo que deberíamos hacer. Y, por suerte, cometió el error de decírmelo después, porque cuando alguien me dice, tenemos que hacerlo, yo tiendo a decir, sí, sí, absolutamente, tenemos que hacer lo posible. Muchas personas piensan las cosas y no lo hacen. Yo no, yo soy el que lo piensa y lo hace. Así que los próximos 6 meses al año, a un año, estuvimos planificando la idea y teníamos a un artista, Philip Morden. Fue extraño. Para Warden, hasta Attica, y para Inspiración Duncan, que son las 3 historias con las que empecé, porque de Warden definitivamente es la primera. Y luego comencé a trabajar en un par de otras. Teníamos distintos artistas. Aún tengo el arte original de The Warden, que es un estilo muy distinto, pero que tenía este sentido, este sentimiento muy interesante. Los tipos que trabajaban con nosotros eran excelentes artistas, pero se tomaban mucho tiempo para hacer todo. Llegamos a un punto en que simplemente estábamos pensando y dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener que reemplazarlos. Y fue una lástima porque habíamos hecho ya 4 o 5 páginas de Warden y tuvimos que dejarlas de lado y empezar básicamente de cero. Ahora, Alan probablemente lo explicaría mejor que yo. Creo que Christian se acercó a Alan y no estoy seguro de realidad de dónde ellos están conectados, dónde se conocen. Y aquí está The Warden. Y hemos hecho 3 volúmenes y tenemos el 4º volumen ahí esperando porque honestamente he estado trabajando en otras cosas, en otros proyectos. Ahí está Warden. Y eso ha sido bueno porque en todo el tiempo que nos conocemos con Alan, que deben ser ya unos 10 años, tenemos 350, 400 páginas de arte en todo este tiempo que nos conocemos. Y su estilo ha evolucionado también. Si ven, esto es la 2ª página de Warden y vean las caras. Cuando apenas vi a esta chica hablando fue cuando me enamoré del trabajo de Alan. Porque dice tanto, son las pequeñas cosas las que te atrapan, pero si lo ves, ha tenido una muy buena progresión en,
cambios de estilo en los que él realmente ha evolucionado. Y cada vez se pone mejor. En términos de color, una vez que tienes a Alan y él tiene la conexión de alguien que le gusta cómo colorea, Cote es la persona a la que nosotros vamos para el color. Y luego, cuando estábamos empezando esto, a mí se me ocurrió la idea de lo que ahora se llama The Inspiration Duncans. Y pasó lo mismo. Teníamos a un artista local que habíamos hecho 10 páginas y le tomó 6 meses en entregarnos esas páginas. Así que dije, bueno, voy a tener que darle la página 11 en adelante a otra persona. Y Alan me puso en contacto con Gonzalo y ahí fue cuando empezamos nosotros a trabajar. Aquí tenemos las historias de Armageddon y novelas gráficas. Por favor. Estuvimos intercambiando correos electrónicos le dije, mira esto. Y una hora después él me envió un correo con lo que él había enviado. Y después, 2 horas después, me envió la misma imagen, pero coloreada. Entonces yo dije, bueno, esto va a funcionar bien. Mira, aquí está el guión. Podemos empezar a partir de la página 11, ya tenemos listas las primeras 10. Y al día siguiente apareció la página 11. Y al día subsiguiente, la página 12. Y al subsiguiente, la 13. Y yo simplemente no estaba acostumbrado a esta rapidez. Y creo que fue cuando llegamos a la página 16, 17, fue que yo le dije, mira, hagamos un trato. ¿Puedes hacer las primeras 10 páginas de nuevo? Y lo hizo. Entonces, Inspiration Duncans fue desde el inicio. Y eso nos llevó, no sé cuántas páginas, Gonzalo, pero son muchas, si me ayudas. Alrededor de 800 páginas. Eso es mucho. Y bueno, los Duncans llevaron a... Siempre me confunde esto. Los Duncans llevaron a las hadas que llevó al viajero del tiempo. Ha pasado tanto tiempo que me cuesta acordarme. Al comienzo, ambos partieron al mismo tiempo. Las hadas y Duncans. Bueno, quizás por eso que me confundo. Y luego, el Time Traveling Tourist es mi libro favorito. Disfruto todos los libros en formas distintas y The Warden se ha convertido en algo distinto a lo que yo planifiqué originalmente. Y cada libro tiende a llevarnos en un sentido nuevo. Pero The Time Traveling Tourist, ahí está mi personaje favorito. Y luego decidimos, bueno, hicimos esta historia, podemos hacer esta odisea. Y siempre consideré Capitán América y luego The Avengers. Y también hicimos Pre-Apocalypse 1 y 2, y ahora tenemos Post-Apocalypse. Hicimos 7 libros que terminaron toda una historia. Y yo pensé que ya había terminado, y se me ocurrió la idea de Time Traveling Tourist. Así es que estábamos a mitad de camino, estamos a mitad de camino con Time Traveling 2. Y realmente es un agrado siempre recibir sus páginas. Entonces, básicamente, Alan y Gonzalo son artistas muy trabajadores, recibes páginas constantemente y eso es muy bueno, un buen punto de inicio. Sí, bueno, son dos cosas. Uno tiene que ver con, bueno, simplemente que te lleguen las páginas ya es fantástico, pero por supuesto tienen que ser buenas páginas las que te lleguen. Y eso es lo que realmente me conquistó. Y también el ritmo, porque uno no sabe cuánto trabajo le puedes dar y en cuánto tiempo lo van a hacer. Hay momentos en los que Alan ha estado trabajando en otros libros y también hemos disminuido el ritmo, 5 páginas al mes, por ejemplo. Ahora, efectivamente, no estamos haciendo nada, pero en el momento en que no esté haciendo nada, seguro que me va a decir, oye, te puedo hacer otras 30 páginas, o sea, yo lo sé. ¿Es verdad, Alan? Sí, y en este momento no he trabajado con Bill, creo que 3 años atrás fue la última página de Wordy.
Sí, pero va a estar listo pronto. Well, we'll see, we're halfway. Me voy a preparar. Bueno, a mitad de camino del volumen 4, creo que tengo 50 páginas ahí guardadas esperando. Lo mismo, estuve escribiendo un poco y esto se quedó ahí atrasado. Pero voy a hacer más trabajo y más capas también. Entonces, Alan, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando desde Concepción para otro país? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Sientes que es algo que en el futuro va a ser cada vez más común, quizás para los artistas más jóvenes? Bueno, muchas gracias por haberme dicho joven en primer lugar. Bueno, es fantástico. He estado trabajando para Estados Unidos mucho antes de empezar a trabajar con Bill, pero a él lo conocí en el 2011, creo. Y me llevó con Christian. Que me contó una historia de superhéroes. Y fue mi primera historia oficial de superhéroes. Me encantó porque es extraño. Cuando le cuento a otras personas acerca de esta historia, es fantástico ver sus caras porque es un concepto extraño en el que yo nunca había pensado. Y recuerdo que hice un bosquejo de Warden, del personaje principal, y se lo envié a Bill, a Christian también, y les encantó. Así que rápidamente empecé a trabajar en las páginas. Y cada página nueva fue genial, porque era algo tan extraño, pero a la vez tan divertido, que es siempre un placer dibujar a The World. Y en cada número nuevo se decía más oscuro, más fantástico, más increíble que el anterior. Así es que, y trabajar con Bill es así, es fantástico. Siempre es divertido. Y sucede lo mismo trabajando con páginas y guiones. Bueno, Bill en grandes rasgos les contó la historia. Nosotros comenzamos a trabajar juntos en el 2011. Ya vamos a cumplir 10 años trabajando juntos el próximo año. Y yo me enamoré de este universo por primera vez porque, como dijo Alan, es tan extraño, tan entretenido, tan innovador, que no está junto a todos esos personajes y esas historias, no están unidas o relacionadas a conceptos previos. Y eso es realmente innovador, difícil. Me encanta la comedia. Todo lo que hago en Beyond Reality Media está basado en comedia. Distintos tipos de comedia. Comedia fantástica, slapstick. También romántica, comedia romántica. Y realmente le tengo mucho cariño a todo lo que hemos hecho. Y quiero decir algo. Me gustaría mencionar a Juan Moraga, el colorista, con el que he estado trabajando todo el tiempo, ya casi 10 años. Y Juan es tan importante como yo en darle vida a estas páginas. Juan es de Lirquén, cerca de Concepción, y él es un tipo de muy bajo perfil. Así que quizás ni siquiera le está gustando lo que yo estoy haciendo ahora, pero de verdad creo que Juan debería recibir mayor exposición porque es un fantástico colorista, es muy fácil trabajar con él. Y él lo ha hecho todo, o sea, cada página.
si hay algo que ustedes hayan hecho quizás para terminar, pero todo el trabajo que hemos hecho, los colores son todo de él. Cuando hablo de exposición, me refiero a Chile. Juan no se le conoce mucho acá en Chile. Él es de Lirquén, pero es que realmente de bajo perfil. Cada vez que yo trato de hablar de él, me llama y me dice, oye, por favor. Pero realmente estoy muy contento de trabajar con Juan, haber tenido la oportunidad de trabajar con él en ya 7 libros en Beyond Reality Media. Y ambos estamos muy contentos de trabajar con Bill. Porque es una persona muy agradable y muy inteligente también. Y muy creativo. ¿Cómo se dice hacer la pata en inglés? How do you call it? I'm not trying to do that, but... No estoy tratando de alabarlo en exceso, digamos, pero trabajar con Bill ha sido realmente una muy buena experiencia para mí. Y it gives me a lot of space to do my me own da stuff. Mucho espacio para hacer mis propias cosas acá en Chile. Entonces para mí realmente es perfecto. Entonces, Bill, creciste en Nueva Zelanda. ¿Y es Nueva Zelanda un entorno proclive a las historietas? Porque sabemos que El Señor de los Anillos le dio mucha exposición al país, ¿cierto? Y sabemos que existen ciertas películas, pero ¿cuándo te diste cuenta que querías crear Beyond Reality Media? Y crear todas fantásticas historias. Como cualquier cosa que haya hecho, creo que no la planifiqué en lo absoluto. Porque si lo hubiese hecho, capaz que no me hubiese resultado. Es uno de esos proyectos. Yo he sido un fan hace mucho tiempo, desde Doctor Who. Estamos hablando de mucho tiempo. Esto es lo más cercano a Doctor Who que puedo hacer. No lo es, pero es lo más que me puedo acercar a ese personaje. Los neozelandeses están bastante norteamericanizados. El mercado no es muy grande. Y la mayoría de las personas que les gustan las historietas, leen Batman, El Hombre Araña, y solo hay un puñado de agencias en Nueva Zelanda. Así que con lo que nosotros hemos producido, puedo decir cómodamente que soy el editor más grande de Nueva Zelanda, porque tengo más libros publicados que nadie. Y mi propósito siempre ha sido tratar de diversificar la empresa. Distintos estilos. Gonzalo tiene su estilo que encaja muy bien en luz y tono con lo que nosotros estamos haciendo. Eso también significa que te puedes mover en distintas direcciones. Todos los libros que funcionan en ese mundo lo hacen muy bien. Este es un crossover una vez entre nosotros. Hicimos un libro y comenzó como una historia de unos tipos malos. Y Gonzalo hizo el primer número. Y me dijo, mira, no puedo hacer esto ahora, tengo mucho... Solo una vez me dijo que no podía aceptar mi trabajo. Así es que hablamos con Diego Toro para que hiciera el trabajo artístico. Y tiene un estilo distinto al que hemos trabajado, pero muy bueno también. Y fue divertido porque nos tomó un tiempo poder sacar ese adelante. Fue un libro difícil para mí, en realidad, sacar adelante. Y cuando lo hicimos... Y no lo había planificado así desde el comienzo, pero cuando llegué al final, dije, bueno, tengo este libro de 140 páginas de estos personajes que yo he llegado a amar. Y íbamos por el volumen 2 de Warden. Creo que había escrito el guión del volumen 3. Y yo decidí
presentar estos personajes en The Warden. Y ahora, cuando lleguemos al volumen 4 y 5, son personajes esenciales. Entonces, cuando hablamos de planificar, la verdad es que yo no soy así, nada lo he planificado. Se me ocurren las ideas y digo, mira, puede ser una buena idea, hagámoslo. Es lo mismo con Inspiration Dungeons. Iba a ser un libro y se convirtió en 2, en 3 y luego 7 y ahora 8. Entonces, me llega la inspiración y la dejo evolucionar. Supongo entonces que esa pasión te ha llevado también a armar Armageddon, que es la feria, la convención más grande de Nueva Zelanda y que sigue creciendo el amor por los comic books. Bueno, sí, ese fue el gatillante, digamos. Si ves las distintas cosas en las que estamos trabajando, Alan, por ejemplo, el libro de Moby Dick es el que me trae a mente Gonzalo porque hemos trabajado en él. Todo cambia. Ellos están evolucionando, especialmente con los artistas. Yo siento que soy un mejor escritor que 10 años atrás. Y definitivamente puedo decir que ellos dos eran muy buenos en lo que hacían desde el comienzo. Pero ahora hemos evolucionado y ahora puedo llegar y darles un guión y puedo ser un poco flojo al respecto, porque a veces me pasa con Gonzalo, son cosas de idioma que nos pasan. ¿Qué significa esto? O aquí pusiste paraguas, ¿qué significa eso? Pero en general puedo relajarme y dejar que ellos hagan lo que tienen que hacer. Y lo hace mucho más fácil, porque uno tiene que, pero claro, yo tengo mucha fe en ellos y sé, conozco su trabajo. Entonces, Alan, fantástico trabajo, fantásticos dibujos. ¿Podrías contarnos un poco acerca de tus inicios? ¿Qué te hizo perseguir tu pasión por las historietas? ¿Cuáles son tus héroes? Algunas personas nos están preguntando en la página de Facebook. ¿Podrías contarnos un poco de eso? Sí, por supuesto. Siempre he sido un fanático de las historietas, desde que era niño. Y de hecho, aprendí a leer a través de las historietas. Siempre las he leído y siempre he dibujado. Me acuerdo cuando era niño, siempre estaba dibujando. Cuando cumplí 14 años, decidí ser artista de historietas. Y he estudiado mucho, muchas tiras cómicas. Estudié diseño gráfico para aprender una forma de comunicarme a través de las imágenes. Después que terminé mi carrera de diseño gráfico, comencé a dibujar y a enviar portafolios de mis trabajos. Hice algunos trabajos para editoriales independientes de Estados Unidos. Yo me acuerdo que esa era como mi meta en ese tiempo. Era un niño, así es que no sabía que había un mercado más grande, más amplio. O que había más editoriales alrededor del mundo. Así es que empecé a publicar algunos cómics en Estados Unidos. Trabajé en muchos cómics independientes y luego empecé a trabajar para IDW, la editorial para la que trabaja Chris Ryle y Justin Eisinger. Y empecé a trabajar para ellos. Antes de eso, algunos Star Wars. Y empecé a trabajar con Bill en el 2011. Pero ahora también he estado haciendo algunas cosas entre medio. Trabajo con Bill y otras personas también. Trato de hacerlo todo. It's been fun. I mean, ha sido muy entretenido para mí. No creo que pudiera hacer otra cosa. Creo que cocino algo. Algo bien. Pero estoy seguro que no cocinaría todos los días. Pero sí sé
que puedo dibujar y hacer cómics todos los días. Es lo que me gusta hacer. Y esa es mi historia. Gonzalo, fantástico. Y Gonzalo, contigo. Mi historia es un poco más larga porque yo nací en 1961. Bueno, Alan, my childhood was, como Alan, mi niñez fue influenciada por historietas, pero en mi caso fue fuertemente influenciada por historietas chilenas. Los 70 fue un gran momento para las historietas en Chile, para los creadores chilenos y para las publicaciones chilenas. Si no lo saben, las historietas chilenas se vendían en toda Latinoamérica. Así es que mi influencia principal, que es algo que me orgullece mucho, son las historietas chilenas. Pero en ese momento, cuando llegó el momento de elegir una carrera, estábamos en dictadura. Toda mi juventud, mis años de adolescencia, y juventud, digamos, y de adulto joven, fue durante la dictadura, así que, bueno, nada que hacer al respecto. Estudié arquitectura en la Universidad de Chile y trabajé como arquitecto y nunca pensé que iba a llegar a ser artista de historietas. Me encantaba. Antes solía hacer historietas. La primera vez que publiqué algo fue en 1987, pero siempre fue un hobby. Pero en el 2003 decidí dar el salto. ¿Fue eso en la revista Ácido? I have them all. Wow. Tengo todos los números. Fantástico. Y estaba haciendo historietas como hobby, trabajando en las tardes, las vacaciones, los fines de semana. Pero con la llegada de internet, vi que siempre en realidad estuve interesado en trabajar para fuera de Chile y decidí intentarlo. Renuncié a mi trabajo y empecé a trabajar 100% en historietas y fue lo más irresponsable que he hecho realmente en mi vida. Sí, sé cómo te sientes perfectamente. Me puedo relacionar contigo. Yo, de hecho, también renuncié a mi trabajo para hacer convenciones de historietas. Y luego temía arrepentirme y tener que volver 6 meses después a pedir trabajo de nuevo. Pero bueno, lo hice. Y en este momento estoy muy contento. La mitad de mi tiempo lo dedico a trabajar en cómics aquí en Chile, que se publica en Latinoamérica, y la otra mitad de mi tiempo estoy trabajando con Bill. Así es que la vida es buena en este momento para mí. Bueno, escuché que una cosa que todos los artistas de historietas tienen en común es su pasión. Todos han tomado ciertas decisiones irresponsables en la vida, pero ninguno de ellos se arrepiente. Eso solo sucede porque los que no tienen éxito se lo pasan diciéndote que la decisión fue mala. Todos los que tienen éxito dicen fue la mejor decisión, pero los que no, bueno. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Bill, leyendo comic books? I haven't honestly read too many. Sinceramente, no he leído muchos por el idioma. Me han pasado varios. ¿Qué año fui a Chile? Porque patrocinamos el 2015-2016. Hubo una convención local en Chile que nosotros patrocinamos. Que fue bueno porque tuvimos unas banderitas y fue un fin de semana muy entretenido. Y creo que eso fue el mayor tiempo que he estado rodeado de historietas chilenas. Es interesante para mí ver el desarrollo. Me,
recuerda un poco al arte australiano, que bueno, está más, un poco más avanzado, pero definitivamente los tipos lo han estado haciendo por más tiempo. Muchos de los cómics que yo vi, especialmente en Australia, parece ser de personas de menos de 30. Mientras que en Chile hay una buena mezcla de todas las edades, que se nota que se muestra mucha, y mucha pasión, compromiso, y es una mezcla entretenida de ver. Bueno, de alguna forma, siento que algunas cosas son de cultura pop que siempre han sido influenciadas por ciertos hechos. Creo que esta es la mejor forma de promover algo. En Chile hay muchas historias de, por ejemplo, Lautaro, que es un estilo histórico argumentativo. ¿Sientes que uno de esos géneros encajaría en la audiencia neozelandesa? ¿Le gustaría a los lectores neozelandeses? Creo que uno de los principales problemas que siempre he tenido, simplemente para pasarle las historietas a las personas, es la ilusión de que es algo que ven los niños. Y creo que pasa con las películas basadas en superhéroes, que la industria de los cómics le iría mucho mejor de no ser por estos shows de televisión y en otras áreas que están ahí disponibles, que hay una gran desconexión entre estas audiencias. Yo no he sido capaz de cruzar ese puente, ni siquiera Marvel ni DC lo han podido hacer, y esencialmente se usan como, en realidad, como semilleros de ideas para películas. A mí me gusta decir que hay una audiencia saludable para los cómics, especialmente los neozelandeses. En Nueva Zelanda es difícil. Siento que una de las cosas que me impresionó siempre en Chile fue lo bien aceptados que eran los libros, lo abiertos. Creo que tiene que ver más con algo cultural, mientras que acá en Nueva Zelanda no sucede. Eso ha dificultado algunos libros. Esas son de las razones, porque yo me autofinancio, entonces no necesito tener ese gran éxito de un día para otro, sino que puedo tomarme el tiempo. Gonzalo, ¿podrías contarnos cuál fue tu relación con Artist Go Licensing, el licenciamiento, y cómo es el proceso de licencia? ¿Cómo hacerlo para la promoción en Nueva Zelanda? Claudio, Ana, and Geraldo. Bueno, Claudio y Geraldo de Artist Go son muy buenos amigos míos, así es que esa fue mi primera relación. Somos amigos muy cercanos. Yo soy parte de su agencia desde hace un año, así es que mi relación con Beyond Reality Media es mucho anterior a ella. Pero ellos están tratando de vender mis libros en otros idiomas. Alex Nemo, sí. Pero no puedo decir nada más realmente. Estoy trabajando con ellos. Ellos son como agentes. Somos muy buenos amigos, así es que en realidad no puedo decir nada más. Es un placer trabajar con ellos, y la mezcla de ellos dos es muy interesante, porque ambos tienen habilidades muy específicas y especiales que juntan de una muy buena manera, y creo que los va a hacer una agencia muy exitosa. ¿Y tú, Alan? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? ¿Qué le dirías a un artista joven
que quiere exportar su trabajo. ¿Cuáles serían tus consejos? Primero que todo, tienes que hacer algo al respecto. Tienes que terminar una historieta, tienes que hacer las páginas. Si quieres ganarte la vida, tienes que demostrar cómo haces las páginas, cómo vas a sacar una idea adelante, cómo vas a sacar adelante una historia. Así es que, si quieres hablar con un editor o alguien fuera de Chile, puedes hacerlo por correo electrónico, pero tienes que hacer las páginas. Ellos no están interesados en que tú les digas que puedes hacer algo, a menos que tú lo hagas y se los muestres. Hoy en día es muy fácil trabajar desde casa. Even now in the pandemic, incluso ahora durante la pandemia, I haven't seen anything different. Yo no, la verdad, no ha cambiado nada en mi vida. A pesar de que mi familia esté todo el día acá conmigo en la casa, pero la verdad es que yo siempre he trabajado desde la casa. Se puede hacer, es realizable, pero ciertamente tienes que estar comprometido con tu trabajo. Tienes que trabajar, tienes que producir. No puedes quedarte ahí sentado esperando que te contacte. Si me permiten decir algo, creo que un buen consejo sería no pensar en trabajar en una gran editorial al principio, sino que conéctense consigo mismos y vean y piensen. Esta es una pasión, ¿saben? Así es que yo soy un poco brusco, que si no, porque diciéndoles que si no están haciendo historietas ahora es porque no les gusta. Porque si ustedes quieren ser, quizás los que quieren ser parte del mundo de, pero cualquiera que ya lo está haciendo ahora. Bueno, Alan sacó a la luz un punto muy importante aquí, que tiene que ver con que esta pandemia, COVID-19, ha afectado a todos los países en distintas formas. En Nueva Zelanda, leí que ustedes extremaron las medidas para detener el avance del virus de una sola vez. ¿Sienten ustedes que esto ha afectado su trabajo durante este año? Mire, si alguien dice que no se ha visto afectado por el COVID-19, es porque está viviendo en la luna. Incluso los que van a la Antártica, o sea, creo que they had to go on a 2-week quarantine before they could go down there. El que quiera cruzar el Atlántico tiene que pasar por una cuarentena de 15 días para empezar. Mi negocio principal tiene que ver con la convención Armageddon Expo, y eso es lo que paga mis cuentas. Con eso pago mis cuentas. Es un evento público en el. Soy el primero que. Y con las restricciones que existen ahora, hemos sido muy afortunados de poder sacar 3 eventos hace menos de un mes. Y bueno, no estamos con confinamiento ahora, pero igual tenemos ciertas restricciones porque creo que hay un brote. Hay ciertos beneficios de ser un país pequeño en el poto del mundo. Y esa es Nueva Zelanda, y es que nos podemos encerrar. Y solo tenemos 20 casos de los que nos tenemos que deshacer. Ni siquiera estoy 100% seguro cuál es la situación ahora en Chile, pero sé que Norteamérica está, pero muy mal. Así que desde la perspectiva de la industria de las historietas, sí ha dificultado las cosas, pero el trabajo se hace desde casa. 20 años atrás, cuando yo tuve mi primera idea, en ese entonces estaba FedEx. Solías enviarlas por FedEx a las personas. No había escáneres, no había internet de alta velocidad. Lo dibujabas, lo metías en un sobre, lo mandabas por FedEx y cruzabas los dedos y ojalá que no la perdieran. Le enviabas guiones a las personas. Yo soy muy afortunado de que ese no era un tiempo en el que yo estaba en la industria, porque
un libro podía costar 6 meses, mientras que ahora literalmente escribo algo, envío el email y en una hora o al otro día ya puedo tener algo. Entonces, cuando Alan comenzó a trabajar con nosotros, creo que él estaba trabajando, y corrígeme si me equivoco, creo que estaba trabajando el lápiz y compró su primer lápiz digital para empezar a hacerlo digital. Entonces hubo un cambio entre lo físico y lo digital y que acelera el proceso en definitiva. They are telling me. Me están aquí diciendo que tengo que ir terminando. Alan, Gonzalo y Bill, ¿podrían darnos algunas palabras de cierre, por favor, para animar a la nueva generación de artistas de historietas? Eso sería genial. Así que, Alan, por favor. Como dije antes, you can do it. I mean, it's doable. Ustedes pueden hacerlo. Se puede hacer. Antes de que yo viviera en Concepción, estaba viviendo en Chillán, otra ciudad aún más pequeña que Concepción, donde no había ninguna tienda de historietas, pero de cualquier forma uno puede trabajar en esto, dedicarle 1, 2 o 3 meses, encerrarte en tu casa a trabajar, y te pueden pagar a través de transferencia electrónica. Entonces se puede hacer, es factible, pero tienes que realmente desearlo. Eso es todo. Bueno, más o menos lo mismo que Alan. Yo soy un poco más brusco. Yo sé que las personas que van a hacer cómics no van a tomar mi consejo porque ellos ya lo están haciendo, ya están trabajando en historietas. Yo estaba haciendo historietas a los 8 años. Entonces eso es. Quiero decirles que ha sido un placer a mi amigo Alan. To talk with my friend Alan and Bill. Hablar con mi amigo Alan, con Bill. Siempre estamos en contacto. No nos vemos las caras siempre, pero estamos siempre en contacto. Y es bueno verte, Bill. Sí, bueno, acá tengo el sol que me llega, así que no sé si en realidad me puedes ver o no, pero. I'm a great believer. You just have to do it. Yo soy un creyente de que uno tiene que hacer las cosas. El problema es que la vida se atraviesa en tus planes, ¿sabes? Es lo más difícil. Tienes que ganar dinero, tienes que mantener a tu familia, darles de comer, todo ese tipo de cosas. Y esas cosas tienen que ser tu prioridad número uno. Entonces, y es difícil entrar en una industria que es tan ecléctica en términos del flujo de dinero que puedes llegar a recibir. Pero si tu pasión está en esto, no tiene que ser necesariamente lo que hagas todo el mundo, sino que igual tienes que apartar un poco de tiempo y hacerlo, porque cualquiera que te diga que tuvieron éxito de un día para otro, las personas dicen, no, mira, escuché de este hombre que con su primer libro se convirtió en el más famoso del mundo. Eso no es verdad. Un éxito de la noche a la mañana suele tomar 10 años de trabajo. Está toda esta ilusión de que todo pasa muy rápido. Y bueno, y sí, le puede pasar a alguien, pero es como ganar la lotería, ¿cierto? Algunos compran un solo ticket y ganan la lotería. Otros se lo pasan 10 años comprando cartones y no ganan nunca. Pero tú progresas, te haces mejor. Es un viaje, es un trayecto. A veces este viaje es difícil y a veces es fantástico. Yo soy un creyente que son esos momentos fantásticos que compensan cualquier problema que hayas podido pasar para llegar hasta ese punto. Para crear personajes en mi mente y luego verlos físicamente y darles un poco de animación, un poco de esto, en realidad es un sentimiento fantástico. Y sé que cuando reciben físico el libro en el que han estado trabajando, se siente genial
Y sé que con ellos dos tienen todos los libros detrás de ellos, porque están muy orgullosos del trabajo que han hecho y deberían estarlo, porque realmente son artistas fantásticos. Pero si quieren palabras de aliento, bueno, va a ser difícil, va a ser doloroso, pero va a valer la pena. Sigan trabajando. Creo que Chile es uno de los mejores lugares para trabajar en historietas, porque está el interés y el apoyo para hacerlo. Por ejemplo, Nueva Zelanda es uno de los más difíciles. Excelente. Well, guys, it's been my pleasure. Bueno, chicos, ha sido un placer. Muchas gracias a todos que se conectaron por sus preguntas. Gracias a la audiencia. Espero que estén bien con su familia. Cuídense y realmente espero verlos en persona este año, ojalá, o el próximo. And yeah, that's it. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Muchas gracias. Adiós. Bye bye.